encontramos en el Parque Natural Sierra Tejeda y Almijara, donde visitamos el municipio de Salares, un tranquilo y pequeño pueblo serrano de unos 230 habitantes, perteneciente a la ruta Mudeja de la Axarquía malagueña. Acompáñennos a descubrir los rincones de este bello pueblo. En uno de los rincones naturales de mayor belleza de la Axarquía respira el coqueto pueblo de Salares, una verdadera perla blanca ubicada a los pies de la Sierra de Almijara. Esta pequeña localidad mantiene, después de muchos siglos de avatares, la estructura urbana que tuvo la región durante el esplendor de la época andalusí. La angostura de las calles impide el paso de vehículos, lo que hace que un paseo por ellas tenga, si cabe, mayor encanto. La principal referencia para los salareños es la torre alminar de la iglesia de Santa Ana, una construcción de claro origen mudéjar que data de los siglos XIII y XIV. Esta torre está declarada Monumento Histórico Artístico hace más de dos décadas. Es el principal emblema del pueblo. Tanto en la zona alta como en la baja se encuentran verdaderas postales en las que se nota el esmero puesto por los propietarios de los inmuebles. Sus calles y la arquitectura de sus casas encaladas le confieren una seña de identidad única, formando parte de la ruta del Mudéjar. El visitante se queda perplejo con la disposición de su casco urbano, compuesto por calles estrechas que suben y bajan hasta conformar un verdadero laberinto donde sobresale el blanco de la cal que protege las casas. El origen del nombre de Salares es latino, concretamente de Salaria Bactitanorum, pues según parece ser que existió un yacimiento de sal en sus alrededores. El desarrollo de la historia de Salares es semejante al de los demás pueblos de la Axarquía. A finales del siglo XIX, Salares, como toda la zona, experimentó un fuerte terremoto, que si bien no provocó víctimas mortales, su casco histórico e inmuebles sí que resultaron dañados, teniendo que ser reconstruida con la ayuda del gobierno. Solo sus vecinos saben cuidar uno de sus principales patrimonios, adornando la fachada de sus casas meticulosamente con floridas macetas y las tradicionales puertas y ventanas de madera en colores llamativos. Salares queda difuminado ante la impronta árabe, que sí dejó importantes huellas. En 1571, Salares contaba con una población de apenas 548 personas, que por dichas circunstancias abandonaron las típicas actividades artesanales, como la elaboración de la seda, para centrarse en la agricultura. Otro de los elementos arquitectónicos del municipio es el puente que hay sobre el río Salares.